Muy bien, amigos, pues yo les quiero invitar para que se comuniquen con nosotros a nuestros teléfonos de aquí de Canal 10 de Mi Tierra Bendita, porque tenemos ya aquí al precandidato Gilberto Palomar, mejor conocido como Tito Palomar, que viene a presentarse él como precandidato a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz. Tito, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué tal Neune? ¿Qué tal la audiencia, a la gente de aquí del canal? Estamos muy contentos por estar aquí. Me lo voy a quitar. Ya ven que ya me acostumbré que cada que uso el cubrebocas luego no se escucha bien, ¿verdad? Pues Tito, de verdad que nos da gusto que nos visiten todos los precandidatos. ¿Por qué? Porque queremos como ciudadanos y como votantes de aquí de Encarnación de Díaz ir conociendo a los precandidatos, ya posteriormente a los candidatos oficiales. Pero Tito, platícanos un poquito. ¿Quién es Tito Palomar? Queremos conocerlo. Bueno, pues miren, pues Tito Palomar es, tengo 31 años, Neune. Oh, jovenazo. Jovenazo, no tanto, ¿verdad? Porque luego nos juvenean. Hombre, yo creo pues que estoy en la etapa ideal. Así es. Voy a entregarle los próximos 4 años de mi vida a este proyecto. Perfecto. Estoy muy emocionado. Soy hijo de un ejidatario. Por mi lado paterno, vengo de Media Luna, bueno, mi papá, Wenceslao Palomar Palos. Ellos, fíjense que mi papá dice que es de Media Luna, pero nació en Aguascalientes, nomás que de bebé se lo trajeron para acá. Pues es de aquí. Entonces es de aquí, de Encarnación de Díaz. Sí. También mi mamá es de San Sebastián del Álamo, orgullosamente de los González, oriundos de La Loma en realidad, pero ella nació en San Sebastián. Y yo nací aquí, en Encarnación de Díaz. Soy de la colonia España, nací en la colonia España, por la Concordia. Yo nací por la Concordia. Vecinos. Somos vecinos. Nos dicen de otra forma, pero no lo vamos a decir aquí, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Tito, pues platícanos dónde estudiaste, tu primaria, secundaria, tu profesional también, platícanos. Pues mira, de mi vida profesional quiero comentarle aquí a la gente y a ti, Neune, que amablemente nos entrevistas, que pues los primeros años de mi vida los viví en el campo, soy gente de campo, en el rancho me crié, entre las vacas, el ganado, todo lo que tiene que ver con el campo. Entró la etapa de la rebeldía, como todos, ¿verdad? De las ganas de salir adelante, y orgullosamente lo digo, fui inmigrante, indocumentado, me tocó cruzar la frontera, me siento orgulloso de eso. Por cierto, un saludo a todos los compañeros que están en Estados Unidos, indocumentados. A mí no me gusta decirles ilegales, porque eso es un término mal utilizado. Son indocumentados, porque el ser humano nació emigrando, o sea, se distribuyó por el planeta emigrando. Así y no es. Había fronteras. Bueno, me tocó a los 18 años, ¿no? Recién cumplidos, emigrar por Cananea, fíjate, quiero platicar eso a la gente. Sí, salí por Arizona, no me tocó cruzar el río, le tengo miedo al agua, entonces porque me ahogo, crucé por el alambre, entonces no soy mojado, soy alambrado. Ah, okay. Soy alambrado. Bueno, cuando estuve allá me percaté de algo que me marcó, ¿verdad? Vi un país pujante, con ciertas reglas, con cierto respeto a las normas. Y me di cuenta al mismo tiempo que México era un país con mucho potencial. Pues hoy en día, de los 185 países, México siempre está entre los primeros 15 como potencia económica. Tenemos cultura, tenemos playas de todos los ecosistemas, fauna, flora, de como ningún otro país en el mundo. Así es. Somos un país muy rico y me llenó de grandes preguntas, ¿verdad? El por qué Estados Unidos, a México le iba tan mal comparado con Estados Unidos. No a México, a los mexicanos, ¿verdad? Vamos siendo claros. Pues estuve poquito más de 2 años para allá y me regreso a México con intenciones de integrarme en la política, Neune. ¿Desde qué será, los 20 años aproximadamente? Ya activamente, políticamente y social empecé yo a los 21 años. Es decir, tengo 10 años en activismo político y social. A ver, pero entonces platícame, Tito. Yo estoy viendo que estás militando ahorita en Morena, pero hace 10 años todavía Morena no figuraba. ¿Pertenecías a algún otro partido? Fíjense, y no me da vergüenza decirlo, para nada, para nada. Yo fui, participé en la campaña del 2018 motivado por cómo satanizaron a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Participé con ese grupo. Era una coalición, PRD, Movimiento Ciudadano y el PT. Y en ese tiempo yo me adherí a Movimiento Ciudadano. Al cabo de
prácticamente 2 años, estaba muy chavo, fíjate, Neune, tenía 23, 20, iba a ajustar 24, y me nombraron presidente de la comisión, coordinador de la Comisión Operativa Municipal. Es decir, yo fui el primer presidente de Movimiento Ciudadano en la Encarnación de Díaz, cargo en el que duré 5 años. Fui el dirigente municipal de partido más joven en el estado, de los 125 municipios. Me llena de orgullo porque pues, tal vez vieron en mí un talento. Y quiero comentarte, quiero comentarle a la audiencia, que en ese tiempo los que estábamos allí, en ese tiempo creíamos que sí se podía hacer historia desde ese proyecto político. Tito, entonces, ¿qué te llevó a dejar Movimiento Ciudadano e iniciar con Morena? Pues, lo digo suavecito, feo. Como quieras, es bueno, espacio. La mezquindad. Es un partido que se convirtió en lo que toda la vida había criticado. Perdió la congruencia, perdió el rumbo. Empezaron a luchar por los votos y no por las causas. Pactaron con el PAN, pactaron con el PRD, se unieron a personajes del pasado que le han hecho mucho daño a Jalisco, como Raúl Padilla Jiménez. Actualmente lo estamos viendo en el municipio, que el pacto que se trae con expresidentes de otros partidos. Es algo que a mí me indignó. Y fíjate, yo decidí renunciar a Movimiento Ciudadano a finales del 18, a finales del 17, inicios del 18, cuando firman la coalición precisamente con el PAN. Para mi gusto, el PAN le ha hecho mucho daño a este país, no solo al municipio, el PRI y el PAN. Cuando deciden pactar con ellos, yo renuncio. Me ofrecieron cargos, Neune. Me ofrecieron estar en la planilla de la hora, señor presidente Felipe Romo. Me ofrecieron otros cargos en el gobierno del estado. Es decir, querían comprar mi dignidad a base de cargos. La rechacé totalmente y yo creo que es lo que habla de mí y por eso hoy en día, yo creo en gran parte, estamos en número uno en las encuestas, en los careos por persona. Aun cuando están haciendo encuestas de piso y encuestas digitales con bots y gente de otros estados, estamos al frente como el puntero en las encuestas. Y bueno, platícanos también, Tito, ¿cómo es la situación en que van a designar ya al candidato oficial de Morena para aquí, para presidente municipal? Porque me comentabas tras de cámaras que ya se va a cerrar, ¿no? O sea, ¿cuándo es su elección o cómo es el proceso? Pues mira, todos los partidos tienen su manera en la que elegirán sus candidatos. En el caso de Morena, va a ser a través de encuestas en los casos donde haya más de un registro. Por ahora yo soy el único registrado. Se vence mañana el término para que alguien más se registre. Entonces quiere decir que si el día de hoy no se registra a nadie más, ya oficialmente tú vas a ser el candidato. Pues a partir de la fecha, o sea, entendamos los tiempos electorales, el partido tendrá que definir en marzo, ¿verdad? Ratificarme. En todo caso, en marzo. Ahorita soy precandidato único hasta el momento, hasta hoy. Lo que si alguien más desea registrarse, este es un proyecto abierto. Fíjate, y qué bueno que lo tocas, ¿no?, en el tema. Ha habido muchas personas del pasado que han querido adherirse a este proyecto. Ajá, a Morena. ¿De Morena? Morena es autodeclarado movimiento de regeneración nacional. ¿Y eso qué significa? Que cualquiera que desee adherirse puede hacerlo, ¿no? Entonces, eso no hay derecho de admisión en Morena. Donde hay derecho de admisión es en Éntrale por la Chona, el grupo cívico que creamos, uh-huh, porque ahí sí ponemos por delante los valores. Entonces, cualquier persona que quiera participar en el proyecto de Morena lo puede hacer. Registrarse, es en línea el registro. Ok, en el grupo que mencionas de Éntrale por la Chona, ¿aún están aceptando personas o ya se cerró? Y ahorita nada más se enfocan en lo que es la precandidatura de Morena. No, Éntrale por la Chona es a pesar de Morena, más allá de Morena, a pesar de Tito, más allá de Tito. Éntrale por la Chona es un grupo formado para perdurar. Es hacer cívica la política. Esa es la esencia de Éntrale por la Chona. Meter valores a la política, al actuar, Tito, político. Estás mencionando algo muy importante. Yo siempre se lo he querido preguntar a los que son candidatos. Nunca me había tocado la oportunidad. Ahorita eres el primero. La política... Precandidato. Sí, como precandidato, perdón. Mucha gente, la política lo ve como la manera para hacerse ricos, para robar, para hacer, para esto, para el otro. ¿Tu definición de política cuál es, Tito? Te la voy a decir y...
está arraigada a lo etimológico, que ya con mis palabras. Para mí la política es el arte de ocuparse de lo común. El arte de ocuparse de lo común. Es lo que tiene que ver a la gente, con la gente que se involucra en asuntos más allá de su esfera personal, es decir, con la esfera colectiva. Que te dejas de preocupar por ti como persona y que decides apostarle por lo que pasa en tu comunidad, sin intereses personales. Esa es la esencia de la política. Por desgracia, la política en nuestro país y pues en todo el mundo, no nomás acá, se ha utilizado como una manera de enriquecerse, de acumular poder y privilegios. Yo estoy en contra de eso. Por eso renuncié a Movimiento Ciudadano y lo digo con todo el orgullo del mundo. Es algo que pues me llena de... Pues de satisfacción. Entonces la política debe de ser entendida como el arte de involucrarse en todo lo que tiene que ver más allá de nuestra esfera personal, del individualismo, tiene que ver con lo colectivo. Así fue concebida por Aristóteles, el filósofo, no el gobernador, y así debe de ser ejecutada. Para mí es la política. Muy bien, pues fíjate que me gusta tu definición y yo voy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Ah, no, gracias, Nemo. En la situación, en lo que la política verdaderamente para lo que es. Y te lo comento porque si alguien va con otras ideas, pues desvirtúas en realidad lo que es la política. Y es de ahí que la gente muy poco cree en los políticos. Ahora creerán o creeremos en algún proyecto, pero ya como políticos así, que lo veamos... está muy difícil, ¿no? ¿O tú cómo lo has visto con la gente? Pues mira, a la gente le planteamos tal cual lo estoy planteando aquí en el canal. Se los digo con toda sinceridad. Tenemos que apostarle a los proyectos. La política, si la sabemos entender, no es mala. Es buena, siempre y cuando se entienda claro, ¿no? Porque hay lo político, la política y el político, ¿verdad? No quisiera entrar en definiciones para no ser tan técnico. Para otro día. Para otro día. Pero la política debemos de entenderla como el acto de servir. Así como es. El acto de servir y no sí, de servirse. Y con esa vocación vamos. Mira, yo tengo 10 años ya de activista político y social. Aparte, se me faltó mencionar, duré 2 años siendo servidor público federal. Ahora que entró Andrés Manuel López Obrador, me tocó servir en la Secretaría del Bienestar y pude ver de cerca y atender a las personas más vulnerables del municipio, nuestros adultos mayores, discapacitados, las becas Benito Juárez, las escuelas nuestras, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y casi, bueno, son 11 programas federales que estuvimos atendiendo y me pude dar cuenta de que sí era posible, que sin subir impuestos se le puede dar más al que menos tiene. Y rompió con todo lo que nos habían enseñado de que el dinero era para los ricos y que nomás los ricos recibían o los poderosos. Y aquí empezó con una filosofía diferente de administración pública. Me gustó, me casé, me gusta esa idea del presidente López Obrador. Me encanta la forma en que ha roto con la línea de privilegios en este país. Estoy de acuerdo en que se acabe con el nepotismo, con el despotismo, con las conductas pues antidemocráticas, de saqueo. Estoy de acuerdo con él en eso. Podemos estar en desacuerdo en algunas cosas, claro, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí. Yo creo que si nadie puede estar en su sano juicio en contra de no mentir, de no robar y de no traicionar. Nadie en su sano juicio. Y de servir a los demás. Y de servir a los demás. Así es. Bueno, Tito, tenemos muchos saludos, así que te voy a dejar descansar poquito para que los escuches. Un saludo para Tito Palomar, es el mejor, de parte de Kiko Montaño. Saludos a Tito de parte de Jesús Prieto. Vamos con todo por ti, con Éntrale por la Chona, porque tienes y compaginas con la filosofía de no robar, no mentir y no traicionar, de parte de José Domínguez. Dice Osiris Contreras, dice Gilberto Tito Palomar contigo, @ yo sí le entro. Bueno, ya está mandando. Hay que entrarle, yo sí le entro. Buenas tardes, saludos a Tito, yo sí le entro por la Chona con Gilberto Palomar, es la única opción para Encarnación de Díaz, de parte de Kiko Montoya. Eres grande, te creemos, te apoyamos, ojalá todas las personas de Encarnación tengan la oportunidad de conocer la gran persona que eres, de parte de Mayra Palomar. Bueno, estrena solo. Un saludo para Tito de parte de su sobrina Aitana. O Aitiana. Ah, Aitana. ¿Sí? Aitana. Es mi fan, tiene 3 años. Ah, mírala. Sí, son las mejores. Me ve en la TV siempre. Sí, Buenas tardes, un saludo para Gilberto Palomar de parte de la familia Caldera Palomar. Encarnación de Díaz se merece a alguien como él, es la mejor opción. Saludos para la familia Palomar González de parte de Gabriela Palomar. Saludos a Tito, Gilberto Palomar es el mejor candidato de Gerardo Caldera.
Saludos para Tito Palomar de parte de Francisco Aguirre Ibarra. Buenas tardes, un saludo. Un saludo cordial al señor Gilberto Palomar y mis felicitaciones sinceras, atentamente, Marisela López, presidente del consejo, éntrale por la chona. Compañera. Saludos para Tito Palomar de parte de Chava Hernández. Un saludo para Tito Palomar de parte de su buen amigo Christopher González del Consejo General. Saludos para Tito de parte de la próxima primera dama. Bueno, saludos, saludos. No sabemos quién es, ¿eh? Un saludo para Tito Palomar de parte de doña Juanita de la estación. Dice Gilberto Palomar, el único candidato convincente que viene desde abajo, que sí quiere trabajar para la gente de la chona, de sus delegaciones y comunidades, para quien políticamente hará que nuestra gente salga de la caverna y mire hacia un futuro y no nos dejará dentro. Dice, pintándonos el mundo de otra forma, como lo hacen los demás, de su amigo Leobardo López. Excelente, Gilberto Palomar González, de parte de Ramiro José, alias El Che. De Ramírez José. Saludos al compa. Oye, le cambié el nombre. Se va a enojar, Neune, no te creas. Saludos al Che, claro que sí. Marisela López dice, sin duda alguna, Gilberto Palomar es la mejor y única opción para gobernar nuestra querida chona. Pues, ¿cómo ves, Tito? Ese es el sentir de mucha gente. Y pues, ahora sí que mándales el mensaje que quieras que se quede grabado en todos los ciudadanos de Encarnación de Díaz. Pues bueno, saludar nuevamente a todas las personas que nos ven, decirles que pues ahorita estamos en precampaña. La precampaña es entendida, porque luego se confunden, claro, como actos dirigidos a militantes, simpatizantes, así como sociedad en general, pero nos prohíbe que hagamos propuestas de campaña y que llamemos al voto. Entonces, aquí en esta entrevista no estamos incurriendo en ninguna de esas condiciones, pero sí es una etapa de la vida electoral para que la gente nos conozca, que conocieran un poquito de su servidor, de la trayectoria, pues decirles que soy una persona de principios, de valores, que jamás aceptaría un cargo dejando trozos de dignidad en el camino, que para mí la política tiene sentido únicamente cuando se pone al servicio de los demás. Siempre lo he creído, estoy casado con las causas justas. He reprochado los abusos de poder, los he criticado, por eso algunas veces he llegado incluso a confrontarme con figuras políticas, pero bueno, aquí estamos ya pues muy contentos, sabemos que estamos al frente en todas las encuestas hechas, las que no están cuchareadas, por supuesto, y pues agradecerle a la gente bonita que nos ve y que me conozcan. Síganme en redes sociales, por favor. Va a ser muy digital esta precampaña y luego la campaña. Estoy como Gilberto Tito Palomar González. Allí pueden seguirme y comunicarse conmigo también. Muy bien, y qué bueno que lo recuerdas, Tito, que esta campaña, precampaña y campaña, pues son muy digitales por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Pues ahora sí que tienen que ser todavía más transparentes quienes quieran tener un puesto público. Por la misma situación, porque en redes sociales se malinterpretan muchas situaciones. Entonces, pues de verdad que pues el llamado es para todos, ¿verdad? Y también queremos hacer mención. Tito Palomar ha sido invitado aquí por la producción de Canal 10, así como queremos invitar y hemos estado invitando a algunos otros precandidatos para que la ciudadanía los conozca, porque eso es muy importante, lo reitero, tenemos que conocer a las personas para saber por quién vamos a emitir nuestro voto en las próximas elecciones. Así que, pues, ahí está abierta también la invitación, ¿verdad?, para todos los precandidatos. Encarnación de Díaz hoy más que nunca necesita despertar, reactivar la economía, transformar sus políticas públicas. Hashtag, yo sí le entro. Saludos al estudio de parte de Josué Quintero. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Un saludo a Tito Palomar, es la mejor opción para Encarnación de Díaz de la familia González Galarza. Ahí está. Bueno, pues no sé, Tito, nos vamos a despedir de esta entrevista, pero pues invita a las personas para que te sigan nuevamente en tus redes sociales algún teléfono. Pues nuevamente los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Les repito, mi página de Facebook, sí, claro, es donde tengo más interacción. Estoy como Gilberto Tito Palomar González. Y pues que tengan confianza, que sea esperanza, que no todos somos iguales. Han sido iguales porque hemos elegido a los iguales. Nunca hemos intentado algo distinto. Pues ya lo veremos en su momento. Decirles que yo me guío por principios. Me encantan los principios del partido por el cual
abanderaré si la contienda interna no lo permite, no mentir, no robar y no traicionar. Y también me encanta principios que son míos, ya no del partido, que es la congruencia y la honestidad. La congruencia es actuar de la misma manera. No se vale decir que soy honesto y con la otra mano estoy de corrupto, de deshonesto. Entonces, la congruencia ha sido la marca de mi vida. 10 años en el activismo político, 2 en el servicio público y aparte soy abogado, fíjate. Y no hay nadie, te lo digo así de todo, con toda sinceridad, que pueda decir que he sido corrupto, tranza, déspota, negligente, que he sido una persona pues de valores bajos. Entonces, esa es mi carta de presentación y con esa vamos a participar en lo que viene, en el próximo proceso electoral. Perfecto, Tito, pues de verdad que nos da gusto que nos visites y pues nosotros vamos a ir a un corte comercial y pues con esas palabras de Tito nos quedamos para ir conociéndolos ampliamente de aquí a que llegue el día de las elecciones. Así que vamos a un corte y regresamos. Un abrazo.